Hola, ¿qué tal? Excelente martes. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos rápidamente con los titulares. Salud, movilidad y seguridad son los pilares del plan de desarrollo para Nuevo León. Así lo dio a conocer el gobernador Samuel García. Solo falta que lo publiquen en el periódico oficial del estado. Se acabó el plazo para pagar el refrendo, pero aún no habrá operativos para detectar morosos en Nuevo León. Eso sí, el Instituto de Control Vehicular ya empezó con los trámites para regularizar los conocidos como autos chocolate. Además, no hay quien pare los accidentes con el tren. Ahora fue en el municipio de Escobedo, donde un camión no respetó las vías y fue impactado por la pesada máquina. De nuevo, se arriesgó la integridad de los pasajeros. Y tembló en Michoacán. El Servicio Sismológico Nacional registró dos movimientos en el transcurso también de la noche. El primero fue de una magnitud de 4 grados. El segundo fue un poco más fuerte, de 4.9 en la escala de Richter. Hasta el momento no se registran daños. Mientras aquí en Nuevo León no nos cae ni una gota de lluvia, varias ciudades de Estados Unidos están en alerta ante la amenaza de clima severo. Tornados, vientos y hasta granizo podrían caer en Luisiana, Carolina del Norte y Texas. Hoy le presentaremos las imágenes de lo ocurrido en Dallas. Vamos a ver un avance en los deportes con Rafa Martínez. Nayeli, qué gusto me da saludarte en los deportes. Bueno, pues toda la información referente a la Champions League, porque se reanuda la actividad con los cuartos de final. Muchas gracias, Rafa. ¿Y qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego, con mucho gusto en esta mañana. El día de ayer, Pandora y Flans estuvieron en la ciudad para promocionar el concierto que tendrán próximamente la Sultana del Norte, pero hablaron también de muchos casos de mujeres abusadas, entre ellos el de Sasha Sokol. Más adelante tenemos los detalles en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ya queremos saber toda esta información. ¿Y qué veremos en el pronóstico del tiempo? Ya viene Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos. Como siempre, un gusto poder saludarlo y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Tarde calurosa, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 36 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado a estas horas de la mañana, pero ya en el transcurso de la tarde se empieza a despejar completamente, no hay pronóstico de precipitación, la humedad relativa en 17% y ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente va a continuar algo caluroso. 29 a 30 grados centígrados también sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 22%. Más adelante el reporte completo. Muchas gracias, Yuli. Ya a esta hora de la mañana queremos darle la bienvenida también a nuestro compañero Marcial Pasarón. Él va a hablar acerca de la seguridad en el estado. Marcial, muy buenos días, adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, allá en el municipio de Guadalupe ocurrieron dos asesinatos, esto en el transcurso de unas 3 horas. Quiero señalarte que el primero de estos casos ocurrió en la colonia La Joya, en la cual una mujer que se encontraba en una reunión familiar, bueno, fue asesinada de varios balazos. Estos hechos, según la policía ministerial, ocurrieron sobre la calle de Bonapac, en la colonia La Joya, luego de que Erika Yasmín Sánchez, de 43 años de edad, se encontraba reunida ahí con sus familiares, tocan a la puerta de su hogar, ella sale y cuando abre la puerta es asesinada de varios disparos. Sin embargo, sus familiares, al momento de escuchar las detonaciones de arma de fuego, de inmediato salen a ver qué había pasado y encuentran a Erika tirada ahí entre la puerta y la banqueta de su domicilio. De inmediato la auxilian, la llevan a una clínica a la Cruz Verde de este municipio. Sin embargo, horas después reportan que había perdido la vida. La policía ministerial ha establecido que esta ejecución fue llevada a cabo por 3 sujetos que llegaron a bordo de una camioneta y en la cual también se dieron a la fuga. No hay personas detenidas. Los elementos de investigación localizaron varios casquillos tirados ahí cerca de la puerta. Pero te repito, Erika Yasmín Sánchez se encontraba en reunión familiar cuando es asesinada por estos desconocidos. Horas después, también en este mismo municipio, voy a darte a conocer que hubo otro asesinato, pero este crimen ocurrió en la calle Morroni y Aria, en la colonia Paseo de Guadalupe. En este lugar, un ex convicto del penal de Apodaca, con antecedentes penales por robo y también violencia familiar, y que, bueno, en los últimos meses, presuntamente, se dedicaba a la venta de droga,
fue asesinado Eduardo Castillo Ortiz, de 28 años de edad. Se encontraba caminando en estas calles cuando es sorprendido por delincuentes que lo persiguen a bordo de una camioneta. Al momento de darle alcance, le disparan en varias ocasiones y se dan a la fuga. La policía ministerial también llegó a este lugar, acordonó la zona y, de acuerdo a versión de testigos, los delincuentes lo coparon en este sitio y le dispararon en por lo menos 7 ocasiones. Ahora vamos a darte a conocer otra información, pero esto ocurrió en la Colonia Moderna, sobre la calle de Pablo A. de la Garza y Francisco Beltrán. En este lugar, el incendio de un remolque que tenía cartón en este lugar se incendió, provocando la movilización de elementos de bomberos y protección civil. Las primeras investigaciones en esta zona establecieron que este incendio fue provocado por un vagabundo que prendió fuego a este remolque, donde, te repito, había cartón. No hubo personas lesionadas, pero sí la movilización del personal de auxilio. Por otra parte, ahora también otro incendio que ocurrió, pero es en el municipio de Apodaca, en calles de la colonia Prados de la Cieneguita. Vecinos de este sector de inmediato solicitan el apoyo al momento de ver que este domicilio comenzó a arder. Llegaron hasta este lugar una máquina de bomberos y también protección civil, que pues maniobraron en este lugar y sofocaron el incendio. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, muchas gracias por esta información referente a la seguridad en el estado. Muy buenos días. Buenos días. Y nosotros seguimos con las notas locales, y es que el gobernador Samuel García presentó el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León, el cual será publicado en el Periódico Oficial del Estado. Dentro de los puntos que conforman se encuentra la cobertura universal de salud, movilidad y seguridad. Vamos a verlo. Este lunes 4 de abril fue presentado y enviado el Plan Estatal de Desarrollo Nuevo León 2022-2027 para poder ser publicado en el Periódico Oficial del Estado. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, emitió un comunicado a través de redes sociales a 6 meses de haber iniciado su gobierno. Cabe destacar que el Plan de Desarrollo se conforma de 3 ejes: igualdad para todas las personas, el Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible y buen gobierno. Entonces, si se fijan, aquí en la visión explicamos por qué estos 3 ejes, por qué queremos que todo el mundo tenga oportunidades, no dejar a nadie afuera, que haya riqueza, pero nunca a costa del medio ambiente, y sobre todo un gobierno eficiente, un buen gobierno incorruptible, transparente y abierto. El mandatario estatal enlistó los 10 puntos que conforman el plan. Estos son: Nuevo León será el mejor lugar para nacer, crecer, estudiar y vivir; cobertura universal de salud; igualdad; combate a la desigualdad; puerta violeta, dar con la causa de violencia generada hacia mujeres, niños y niñas; movilidad, esta abarca las próximas líneas del metro, tren suburbano, ecovía y reestructura del transporte público, así como el Sintram; la carretera interserrana, la Gloria Colombia y el anillo periférico; cambio climático, plan hídrico, presa Libertad, una nueva rompepicos y más pozos acuíferos; plan económico. Insistió en que Nuevo León será el nuevo Silicon Valley de América Latina, además del estadio de Club Tigres; inversión para blindar Nuevo León en cuestión de seguridad. Que me interesa mucho que todo mundo conozca, que haga suyo. Somos un gobierno de participación ciudadana, abierto, transparente, y ahora sí, no saldremos de una sola dedo del renglón de este proyecto, porque aquí está la visión, las causas, los programas, las políticas que ustedes ya deseaban que un buen gobierno decente, integral, incorruptible sacara adelante para nuestra gente. Dejó en claro que sí hay recursos para abarcar todos los planes previamente estipulados y aprovechó el momento para dejar en claro que quien hace la paga. Esto en torno a la detención de El Bronco. Quien la hace la paga. Hoy, a 6 meses de gobierno, los responsables del gobierno anterior, la cabeza, ya está tras las rejas por haber desviado recursos públicos, humanos, financieros, a campañas y a corrupción. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee.
Bueno, gracias a Salma por esta información. Y nosotros continuamos, y es que a pesar de haber pasado los primeros 3 meses del año, ya algunos ya ciudadanos pues no han podido cumplir con el pago del refrendo vehicular. El director del Instituto de Control Vehicular, Rubén Zaragoza, comentó que por el momento no existe alguna indicación por parte de las autoridades estatales para determinar si habrá o no operativos específicos para detectar a los conductores que no han realizado ese pago. En entrevista al ABC, el funcionario estatal recordó que el reglamento de tránsito establece que quien no tenga al corriente el pago de este impuesto sí podrá ser multado. Y a partir del día de ayer lunes comenzó el proceso de regularización de vehículos que ingresaron al país de manera ilegal, y Nuevo León es uno de los estados en el que se podría realizar este proceso. Rubén Zaragoza, director del Instituto de Control Vehicular, explicó que solo se podrán legalizar aquellos vehículos que hayan ingresado al país hasta el 19 de octubre del año 2021. De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular, el REPUVE, bueno, pues dependencia del gobierno federal, en Nuevo León existen por lo menos 200,000 vehículos irregulares, aunque en el estado se tiene información de 1,000 ciudadanos que han acudido a las diferentes delegaciones a solicitar información sobre el trámite. El costo de la regularización, ponga atención, es de 2,500 pesos, pero a eso hay que sumar cargos por placas, constancia de registro público vehicular y el pago del refrendo. Trámites estatales que pueden ir de 2,881 a los 5,196 pesos, dependiendo del modelo del vehículo. La cuota de legislación, bueno, que se genera precisamente por parte del REPUVE, se va a destinar para el mantenimiento del pavimento en las calles de los diferentes municipios de la entidad. Y el gobierno de Nuevo León emitió ayer una declaratoria de emergencia para el municipio de Santiago por los incendios que se registraron en la sierra en días recientes. Bueno, el texto publicado en el periódico oficial del estado, en el que el gobierno instruye a la tesorería a reasignar recursos del gasto público para la atención de grupos y sectores afectados a través de programas y proyectos que atenúen sus necesidades. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70 de la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio del año 2022. En caso de que los organismos de la Administración Pública Estatal presenten un escenario de insuficiencia presupuestal, la ley les va a permitir reclasificar o transferir los recursos entre partidas con el propósito de solucionar dichas eventualidades. En el documento no se especifica la partida presupuestal que será otorgada a la rehabilitación de la zona siniestrada de la Sierra del Pueblo Mágico de Santiago. Continuamos con más. Dice que Protección Civil del Estado de Nuevo León dio a conocer que hasta la tarde de ayer el incendio forestal en la Sierra de Santiago está controlado en un 95%. Así también indicaron que los integrantes de las brigadas de CONAFOR realizaron líneas de contrafuego para frenar el avance en la zona conocida como La Camotera. Se apreciaron puntos de calor en menor proporción, con lo que se permite seguir con la estrategia de ataque aéreo y terrestre para controlar en su totalidad el incidente. Mientras tanto, continúan las acciones coordinadas desde el centro de mando en las adjuntas. Hasta ayer por la tarde, el incendio forestal afecta alrededor de 2,200 hectáreas y se consume matorral bajo y hojarasca. Mire, un camión de la ruta 220 protagonizó un accidente al tapar las vías del tren, esto en el municipio de Escobedo. El accidente también se registró cuando una unidad de la ruta 220 pues quedó parcialmente sobre las vías del tren y en la avenida Raúl Salinas, también cruce con la vía hacia Torreón, esto en la colonia Los Olivos. En este video que usted está observando en la pantalla, pues se observa la policía de Escobedo, que se puede ver cómo el camión es impactado por el tren en la parte de atrás. Las autoridades indicaron que en el lugar quedaron lesionados varios pasajeros de la unidad. Mire estas imágenes. Impactantes. Y hablando de imprudencias a través de las redes sociales, pues se dio a conocer este video. Un camión de la ruta 221 pues expone la integridad de los pasajeros que viajaban con las puertas traseras abiertas de la unidad urbana. Ante el lleno total del transporte, pues algunos usuarios se arriesgan a sufrir algún accidente, y todo esto pues sucedió a la altura del centro de Apodaca. Miren nada más.
Ponga atención porque vamos a pasar este reporte de búsqueda. Es mucha la atención que debe de poner. Se trata sobre María Fernanda Contreras, de 27 años. Ella es mexicana, tiene el cabello castaño oscuro con rayitos, lacio en los hombros y una tez blanca, ojos café oscuros. La estatura es de 1.68 metros. Vestía pues un pantalón negro, blusa blanca con rayas también verticales blancas, negro y café, tenis rosas con plataformas. Si sabe del paradero de esta joven, favor de comunicarse al 81-2020-5700, ya al 81-2020-4411. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la sección del clima con nuestra compañera Julie Castillo. Con muchísimo gusto, los saludo de nuevo a cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo, que usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos 5 días. 36 grados centígrados el termómetro marcando en el transcurso de esta tarde, un cielo completamente despejado predominando sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en 17%, ya a las 10 de la noche, como ya le comentaba en el avance, va a continuar el ambiente caluroso, el termómetro oscilando de los 29 a los 30 grados centígrados y la humedad relativa en 22%. También le comento las temperaturas y las condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León. García, 36 grados centígrados como temperatura máxima, una mínima de 22. Allá para Santa Catarina, 34,20. En San Pedro, 34,21. Para el municipio de Santiago, alcanzando el termómetro, 36 grados centígrados. Allá para Escobedo, para San Nicolás, también el termómetro alcanzando los 35 grados. Ambiente muy caluroso. Guadalupe, Juárez, Apodaca, 35 grados centígrados con mínima de 22. Para el municipio de Pesquería, 36,23. Y también para Cadereyta, el termómetro alcanzando los 36 grados centígrados. También le comento el índice de la radiación solar. En este momento se encuentra en el nivel 6, alto. De igual manera es muy importante mantenernos bien hidratados si usted va a salir de las 12 a las 4 de la tarde y también cargar, ponerse, aplicarse algún bloqueador. También le comento las temperaturas para el día de mañana, miércoles, amaneciendo con 16 grados centígrados. Ya por la tarde, ambiente bien caluroso, el termómetro alcanzando los 38 grados centígrados, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación. Ya se va a continuar toda esta semana. Jueves, 25 con 13 grados, un ligero descenso en las temperaturas. También para el día viernes, amaneciendo con 14 a 15 grados. Por la tarde, nuevamente el termómetro alcanzando los 27 grados centígrados. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado, una máxima de 30 grados con mínima de 17. Y ya para el día domingo, también predominando un cielo medio nublado, una máxima de 34 con mínima de 19 grados centígrados. Estos cambios también importantes, este calorcito que se aproxima, esa consecuencia de una onda de calor. Esto mismo está generando temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y se descarta la probabilidad de precipitación, que de hecho también para este día ingresa un nuevo sistema frontal por el norte de Coahuila, así que a extremar precauciones. Le comento, en Tijuana la temperatura máxima alcanzando 23 grados con mínima de 12, un cielo totalmente soleado, despejado. También para Chihuahua, 28 con 10 grados, ambiente algo fresco en el transcurso de esta noche de martes. Mazatlán, Guadalajara, Acapulco, cielo parcialmente nublado predominando con temperaturas máximas de 24 a 30 grados, unas mínimas que oscilan de los 12 a los 20 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, ambiente caluroso por la tarde, fresco por la noche, 10 grados centígrados con un cielo despejado. También para Veracruz, la máxima 37, mínima 22 grados centígrados. Cancún, Mérida y Tuxtla Gutiérrez, cielo parcialmente nublado, máximas de 31 a 34 grados centígrados. Allá para Reynosa, en Torreón, la temperatura máxima oscilando de los 30 a los 32 grados centígrados. Y para el Valle de Texas, las temperaturas máximas estarían alcanzando 28 grados para El Paso, 34 para McAllen, con mínima de 23 grados centígrados. Ya por último le comento, para este día de martes, la salida del sol a las 7:29 y la puesta 17:59. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta.
Bien, ahora pasamos a información nacional. Y es que un sismo de magnitud preliminar 4.2 se registró a las 27 horas de este martes en el estado de Michoacán. El Servicio Sismológico Nacional indica que el movimiento telúrico tuvo epicentro localizado a 46 kilómetros al suroeste de Zitácuaro, Michoacán. El temblor fue perceptible en algunas regiones de la ciudad de Morelia. Hasta el momento no se reportan daños. Momentos antes se registró otro sismo en el estado a 36 kilómetros de Ciudad Hidalgo. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud de este movimiento fue de 4.0. Y este lunes se dio a conocer que el pasado 14 de marzo fue liberada Jessica Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes Alias. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La hija de El Mencho salió de una cárcel estadounidense luego de pasar 25 meses detenida. Jessica Oseguera, conocida como La Negra, salió de la cárcel beneficiándose de la llamada Ley del Primer Paso. Y bueno, es precisamente el pasado 11 de junio, Oseguera González fue condenada en Washington a 2 años y medio de cárcel por participar deliberadamente en tratos financieros con 6 empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos, las cuales proporcionaban apoyo material al cártel Jalisco Nueva Generación que dirige su padre. Oseguera se declaró culpable en marzo del año 2021 de los cargos que enfrentaba, siendo condenada en un tribunal federal de Washington a la pena máxima que enfrentaba, 30 meses de cárcel. Y mire, 2 menores perdieron la vida tras ingresar a una laguna ubicada en la gruta de Tolistoque, esto en la zona de Itzomo, de Tehuantepec, esto en Oaxaca. Así lo informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Óscar Valencia. Se indicó que los niños de entre 8 y 10 años de edad ingresaron al ojo de agua de la laguna que se ubica en la localidad de La Venta y funciona como balneario público, donde lamentablemente resbalaron a la parte más honda y murieron al no saber nadar. En el lugar se encontraban con sus familiares que los descuidaron y dejaron que se ingresaran al sitio sin las medidas de prevención y sin supervisión. Y al anticipar la muerte del dictamen de la reforma eléctrica presentado por Morena, PT y PVEM, los partidos que integran la coalición Va por México anunciaron una contrapropuesta que permita que los ciudadanos paguen menos por el servicio, impulse las energías renovables y fomente el respeto a la inversión privada. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD adelantaron que votarán en contra de la reforma que promueve el Ejecutivo y una vez que ésta sea desechada en el Congreso, presentarán su iniciativa alterna. La coalición Va por México anticipó la muerte del dictamen de reforma eléctrica que ayer se presentó en la Cámara de Diputados y anunció una contrapropuesta que será presentada una vez que se deseche la iniciativa del Ejecutivo. En conferencia de prensa, los dirigentes del PRI, PAN, PRD acusaron a Morena y a sus aliados de irse por la libre en el debate legislativo, rechazando en todo momento modificar la reforma y hoy tendrán que asumir las consecuencias. Muchos mexicanos anhelan que el cuestionado horario de verano sea eliminado de una vez por todas. Sin embargo, la decisión no es nada sencilla y la opción apenas está siendo analizada por el gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el día de hoy el estudio sigue en pie y que tienen en consideración todos los factores ambientales y de salud que involucra el que los relojes sean adelantados de hora. Se espera que en la Junta de Coordinación Política se vea analizada la opción de desaparecer el horario de verano en México. Esto a raíz de conocer las opciones que enviaron algunos expertos de la materia y dependencias de gobierno como la Secretaría de Energía, la de Economía y la de Comisión Federal de Electricidad. El horario de verano está vigente en casi todo México desde el año 2002 y es que vale hacer mención que los estados de Sonora, Quintana Roo, pues no participan en este ejercicio. Ellos dos, al igual que otros 33 municipios de la franja fronteriza norte del país, mantienen el mismo modelo horario, por lo que sus ciudadanos no aplican ningún retraso o adelanto de hora.
México acumula 10 semanas con descenso en la incidencia de casos, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19, así lo señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La tendencia se ha mantenido y se espera que continúe bajando, aseguró. López-Gatell anunció que en los próximos días se llevará a cabo un operativo especial para avanzar en la aplicación de refuerzos anti-COVID para los adultos de 18 años en adelante. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional detalló que el grupo de población de 60 años y más registra un 75% de cobertura en refuerzos contra el COVID-19. Los de 40 a 59 años tienen 52% de cobertura y mientras los de 18 a 32 años apenas llegan a 47%. Es nuestra curva epidémica de agregación semanal. Y mostramos que ya llevamos 10 semanas, ahora 10 semanas de reducción continua de la cuarta ola, reducción continua de esta epidemia. Y esto en este momento nos deja con una cantidad muy pequeña, una proporción muy pequeña de casos activos, 0.1% de los casos que se han registrado desde el inicio de la epidemia, solo 0.1% están activos en este momento. Es muy clara que la tendencia se ha mantenido y lo esperable es que esta tendencia continúe bajando, eventualmente que tenga la más baja actividad que pueda haber desde que inició la pandemia. La hospitalización, el indicador de COVID grave, muestra también una reducción sostenida de 98% cuando comparamos con el punto máximo de intensidad de esta epidemia, que fue en la cresta o pico de la segunda ola epidémica. Lo reitero ahora que más del 97% de las personas hospitalizadas durante la cuarta ola fueron personas no vacunadas. Quien no se vacunó, desde luego, sí tuvo una mayor probabilidad de tener enfermedad grave y terminar en el hospital. En este momento, sin embargo, ya está casi al 98% la reducción de la mortalidad considerando el elemento de máxima actividad epidémica. Sol de México presentó. Bueno, y siendo las 10 de la mañana con 43 minutos, vamos a dar lectura a algunas personas que ya nos están escribiendo en esta transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey, como lo son Lidia Alejandra García, muy buenos días y bendecidos días a todo el equipo de Ciber TV, muy buenos días también para ti, Lidia, gracias por sintonizarnos. David García Verástegui, saludos desde Alemania. ¿Sí estarás desde Alemania? Bueno, pues saludos también, David, muchas gracias por sintonizarnos. Alfonso Martínez Martínez, excelente día, hermosa, muchas gracias, gracias. Rosario García nos comenta, muy buenos días para todo el equipo de Ciber TV, especialmente para el equipo de producción, saludos allá en cabina. Saludos desde Roma, pues muy internacionales que estamos el día de hoy, saludos a todos porque nos pueden ver desde cada rincón del mundo. Esto es lo bueno de Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros vamos a esta pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Muy
Muy bien, vamos rápidamente ahora con la información internacional, y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha desplazado este lunes a la localidad de Bucha, que se encuentra a las afueras de la capital Kiev, tras la masacre de más de 300 civiles. Durante su visita, Zelensky ha acusado a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra y genocidio y ha supervisado las zonas destruidas y el equipamiento ruso que queda en las inmediaciones. Además, se ha dirigido a la población local y ha visitado varios centros de ayuda humanitaria. En relación con la posibilidad de lograr establecer un verdadero diálogo de paz con Rusia, Zelensky ha matizado que cree que es posible dado que Ucrania debe hallar la paz. Estamos en el siglo XXI, seguiremos haciendo uso de los esfuerzos diplomáticos y militares, así lo ha dicho. Es muy importante para nosotros que los periodistas estén aquí. Queremos mostrar al mundo lo que está pasando, lo que hace el ejército ruso en la pacífica Ucrania, ha manifestado. Además, ha recalcado que estos crímenes de guerra serán reconocidos por el mundo como genocidio. Estamos al tanto de que miles de personas han sido torturadas y asesinadas y muchas mujeres han sido violadas, así ha lamentado. Y Dinamarca expulsará del país a 15 diplomáticos rusos a los que acusa de actuar como espías y ser un riesgo para la seguridad nacional, anunció el ministro de Asuntos Exteriores danés, Jeppe Kofod. Habló que de paso histórico y recordó que otros países europeos han tomado medidas similares en los últimos días. No queremos espionaje en suelo danés, por eso serán expulsados de Dinamarca ahora mismo, así lo informó. Por su parte, el ministro de Exteriores italiano Luigi Di Maio anunció también desde Berlín que se ha comunicado la expulsión de 30 diplomáticos de la embajada rusa por ser un riesgo para la seguridad nacional, siguiendo las decisiones que han tomado otros países europeos. También Suecia expulsará a 3 diplomáticos rusos, anunció en esta jornada la ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde. Hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido deportar a 3 diplomáticos rusos cuyo trabajo en Suecia no está de acuerdo con la Convención de Viena, dijo Linde a los periodistas. Y el mundo tiene 3 años para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y debe prepararse para abandonar los combustibles fósiles, alertaron así este lunes los expertos del clima de la ONU, que proponen cambios radicales en nuestra manera de vivir. Tras una larga negociación, los expertos en clima de la ONU publicaron una guía con propuestas firmes para frenar el calentamiento del planeta, un desafío a su juicio decisivo para el futuro de la humanidad. En un contexto de alza de precios de la energía, los expertos del panel intergubernamental sobre el cambio climático creen que el abandono del carbón es necesario de aquí al año 2050 y que el mundo debe renunciar con un 60% como mínimo de petróleo y en un 70% al gas. Las emisiones de CO2 tienen que ser frenadas de aquí al año 2025 para que el futuro de la humanidad sea viable. Para que el calentamiento del planeta no genere cambios irreversibles, esas emisiones deben alcanzar su pico máximo en 3 años y luego caer drásticamente. Mire la siguiente información que le vamos a presentar, y es que tras 2 años en pandemia, Uruguay anunció este lunes el fin de la emergencia sanitaria que está vigente desde el 13 de marzo del año 2020. Tras 2 años en pandemia, Uruguay anunció este lunes el fin de la emergencia sanitaria que está vigente desde el 13 de marzo de 2020. Estamos en un momento epidemiológico muy favorable para el país, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas, poco antes de que el presidente Luis Lacalle Pou informara mediante Twitter que en los próximos días firmará el decreto para levantar la emergencia sanitaria. La autoridad informó que la decisión está basada en criterios objetivos como la baja en la incidencia de los casos nuevos diarios, la cantidad de fallecidos, así como el alto porcentaje de vacunados. El levantamiento de la emergencia implicará la desaparición de los aforos en lugares cerrados y la recomendación de su uso limitado a determinados espacios específicos, como en hospitales y hogares de ancianos. Por lo pronto, se mantendrá la exigencia de un test con resultado negativo para el ingreso al país en el caso de los no vacunados. Guadalupe Mijangos, CiberTV, Noticias Monterrey.
Gracias a Lupita por esta información. Mire lo siguiente, la ciudad china de Shanghái permanecerá confinada mientras se revisan los resultados de una maniobra de cese de actividades para evaluar a sus 26 millones de residentes por una ola de COVID-19, así lo dijeron el lunes las autoridades. La ciudad comenzó su cierre de dos etapas. El 28 de marzo, inicialmente en los distritos del este de Shanghái, y luego se expandió para cubrir toda el área urbana. Las restricciones que han interrumpido la vida diaria y las operaciones comerciales en el centro financiero de China inicialmente estaban programadas para finalizar a las 5 de la mañana del miércoles. La autoridad no ofreció una indicación de cuándo podrían levantarse las aceras. El país envió el lunes al ejército y a miles de trabajadores de la salud a Shanghái para ayudar a realizar pruebas de COVID-19 para todos sus 26 millones de residentes, en una de las respuestas de salud pública más grandes de la historia de China. Y tras una dura jornada de protestas en varias ciudades de Perú por el paro de transportistas, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación durante la noche de lunes. El mandatario anunció que este martes 5 de abril se impondrá una orden de inmovilidad en Lima y en la provincia constitucional del Callao. El mandatario precisó en su discurso que nadie podrá movilizarse por las calles, salvo se trate de casos de emergencias relacionadas a la salud. Esta medida no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales, así lo indicó. Como se sabe, a lo largo del día, lunes 4 de abril, se dieron diversos hechos de violencia en varias ciudades de Perú. Se vieron quema de casetas de peaje en rutas clave, saqueos de comercios y enfrentamientos con la Policía Nacional de Perú. Estas protestas han sido gatilladas por el alza de precios en alimentos y combustibles. Las manifestaciones con mayor fuerza se dieron en algunas zonas de la capital. Continuamos, y es que el expresidente Barack Obama regresará a la Casa Blanca el día martes por primera vez desde que concluyó su presidencia en el año 2017. Un funcionario de la Casa Blanca informó el domingo que Obama acompañará al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en un evento para festejar el éxito de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y de Medicaid para la atención médica asequible a millones de ciudadanos. El evento es parte del plan de Biden de darle más atención a temas económicos que afectan a millones de estadounidenses. Si bien el empleo ha ido en aumento desde que inició esta administración, la inflación también ha subido. La Casa Blanca anunció que Biden tomará más medidas para fortalecer la Ley de Cuidado de Salud Asequible y ahorrarle a familias cientos de miles de dólares al mes en atención médica. También asistirán al evento del secretario de Salud, Javier Becerra, y otros miembros del gabinete. Y el sur de Estados Unidos está una vez más bajo la amenaza del clima severo esta semana, con tornados, vientos dañinos y un posible granizo en Luisiana a Carolina del Norte durante este martes. Las tormentas severas que atraviesan la región pueden producir tornados, ráfagas, como ya lo mencionábamos, viento de hasta 120 kilómetros por hora y granizo del tamaño de una pelota de golf. Dijeron los meteorólogos. Más de 5 millones de personas se encuentran en la zona de vigilancia, incluyendo las ciudades de Dallas. Este lunes por la noche fueron rescatadas 4 personas de las aguas rápidas de la inundación en McKinney, Texas, a unos 50 kilómetros al norte de Dallas, informaron así las autoridades. El departamento de bomberos de McKinney dijo en Twitter que llevó a cabo 3 rescates de agua por separado. Nadie resultó afortunadamente herido. La línea del mal tiempo es la última de una serie de tormentas que han azotado el sur de Estados Unidos durante 3 semanas seguidas. Bueno, pues ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Carla Omosigo. Ella viene a hablar acerca de lo último en tendencias. Muy buenos días, Carla, bienvenida. Hola Nayeli, muy buenos días. Pues ya este martes quise traer los mejores videos, los videos más virales, que nos vamos a reír un poco, y es lo importante. Ahora no traigo tanto video de tragedia como todos los días, ¿verdad? Y vamos a comenzar con este primer video de una señora, una abuelita, que a cada lugar a donde va no puede faltar su perrito y su gatito. Así como lo va a ver usted en las imágenes, el nieto de esta señora, de esta abuelita, fue el que la grabó y dijo: mi abuelita cuando va a hacer trámites del gobierno se lleva su perrito y a su gatito y a todos los lugares, y obviamente el video causó mucha ternura en las redes sociales, y vamos a verlo y a ver qué opina usted de esto. Arriba, arriba, arriba.
Y cambiamos de tema y hay una chica, TikToker, que es famosa por hacerle bromas a su mamá, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí se pasó un poquito y le hizo una tremenda broma con la pantalla que tenían en la sala de su casa, que obviamente la volvió viral, pero la reacción que tuvo su mamá fue la que hizo que las reproducciones fueran de las más fuertes en TikTok. ¡Ay, ma! ¿Qué pasó? Ven, ayúdame. Saliendo del baño más rápido que Flash. ¿Se cayó la tele? ¿Se cayó la tele hasta el piso? Se quebró. ¿Por qué se te cayó? Porque estaba tratando de cambiar. ¿Dónde se quebró? ¿Qué se quebró? ¿Este? Pues claro, ya no se ve. Mira fijamente a la cámara. No te rías, Jessica. Estás viendo cómo están las cosas. Y te voy a presentar en un video o alguna tontería, de verdad. Y no me digas que no. ¿Por qué la moviste, Jessie? Porque estaba tratando de poner el stick. ¿Desconectas de la posaquilla y dejárselo otra vez al quemado también a esta hora? Apágala, Jessica. Se cayó hasta el piso. Estabas jugando conmigo, mamá, hija de tu chingada cola. Estabas jugando conmigo, nomás tiraste esto adrede. Riéndome en mute. ¡No te soporto! ¡En serio! ¡Ya basta! ¡Estás viendo la pinche tempestad y no tinta! Híjole, vaya susto que se llevó la mamá de esta TikToker, pero ya de estar acostumbrada con tanta broma, ¿verdad? Y ya por último, le traigo un video también muy peculiar y que se volvió viral en Estados Unidos. Es sobre una TikToker que se llama Grandma, que es una abuelita que ella siempre está grabando videos. Pues ahora ella decidió decir, estas son las reglas de mi funeral. No sé si ella ya siente pasos, que ya no va a estar en este plano, pero ella decidió subir a sus redes sociales ese video y obviamente que se volvió viral y aquí se lo queremos compartir. These are my rules at my funeral. Listen up. You could cry, but don't cry too much. Don't make a fool of yourself. Bertha is not invited. Don't let her in. And you better get drunk afterward. Take a shot for me. These are my rules at my funeral. Carla, me encantó el video, primeramente, de la señora con el perrito y el gatito. La verdad, qué tierno ver esa escena. Qué bueno que en esos módulos, obviamente, en el que estuviera haciendo el trámite, dejaron entrar a esta mujer. Que sabemos, pues obviamente, ahí están los perritos, ¿no? Normalmente así, ni dejan entrar con alimentos, pero ahí con todo y mascotas, ¿no? Así es, ella los traía ahí cargados en su espalda y pues para todos lados ella lleva sus mascotas. Qué tierno, se ve obviamente, hay mucha gente ahí también está grabándola porque es algo muy inusual. Uh-huh. Si a mí me toca ver algo así, yo la verdad sí le digo, señora, ¿sabe qué? Yo le ayudo a cargarlos. Ay, ¿no? Sí, fue un momento muy, muy tierno. ¿Y qué opinas del último video, Nayeli? Ay, no, la verdad, no sé qué haría yo respecto a ese tema. Yo no haría una lista, la verdad, pues todos están invitados, obviamente, y quien quiera, a lo mejor, no sabemos, ¿verdad? Hay que tocar madera, Carla. Así es. Ella no batalló, Berta no va a entrar aquí a mi funeral. Ella de eso no se le olvida. Y los demás, shot cada uno que salga ahí del funeral. Pero no cabe duda que ella lo asimila muy bien esto, lo de la muerte. Muy directa y que todo queda ahí grabado, ¿verdad? Así es. Carla, ¿tus redes para que las comentes? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Homocigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales, y que si tienen videos que nos quieren compartir, que nos lo manden a las redes sociales y lo vamos a ver y lo vamos a pasar aquí en Ciber TV Noticias. Ahí quedó toda esta información. Muchas gracias, Carla. Bonito día. Buen día. Hoy, 5 de abril, se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una fecha promulgada por la ONU en el año 2019 que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. Vamos a ver lo siguiente. Se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una fecha promulgada por la ONU en 2019 que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. Etimológicamente, la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o ser humano conoce, pero las Naciones Unidas amplían su significado dándole un sentido más social.
Se trata de proteger a las generaciones futuras de las guerras, de que el ser humano actúe con valor de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. También de que las personas, pero también las sociedades y los gobernantes, actúen guiados por valores de paz y amor. La ONU pretende fomentar esta cultura para extender en todo el mundo este cambio de conciencia. Para fomentar esta idea son necesarias actividades educativas, culturales, sociales y cívicas, dirigidas a todas las edades y a todos los grupos sociales, de forma que cualquiera tenga la oportunidad de dar, aprender y compartir. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Alma, por esta nota. Y nosotros continuamos. Ahora vamos a los deportes con Rafa Martínez. Hola, Rafa, muy buenos días. ¿Qué hay información de deportes importante? ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Pues bastante información importante y sobre todo motivante, porque regresa la Champions y pues eso es motivo de fiesta y de celebración, porque es, pues, como tú lo sabes, el torneo más importante en cuestión de clubes y vive su parte importante, la etapa final. Hoy se reanuda la actividad con los cuartos de final, con estos dos partidos que se disputarán el día de hoy, el del Manchester City frente al Atlético de Madrid y Benfica frente a Liverpool. Son los dos partidos para el día de hoy en busca del boleto a las semifinales. Mañana se jugarán otros partidos, pero por lo pronto estos son los dos duelos para el día de hoy a las 1:45 de la tarde. Y bueno, vámonos con información de los Rayados del Monterrey, porque Rogelio Funes Mori sigue lesionado, no se termina de recuperar al 100% y ya queda descartado para el partido que los Rayados sostendrán el día de mañana ante Toluca, partido pendiente que tiene Rayados y que lo estará jugando el día de mañana. Funes Mori al parecer ya está en un 90% recuperado, pero Vucetich no lo quiere arriesgar. Por lo pronto ya lleva un mes entre algodones el mellizo, se perdió el partido contra Tigres en el Clásico y no jugar el día de mañana sería su cuarto partido de ausencia con los Rayados del Monterrey después de que se lesionó contra las Águilas del América. Quien habló fue Esteban Andrada, habla sobre la situación precisamente de lo que representa compartir Argentina Mundial con México en el mismo grupo y sobre todo también que el Meji podría estar representando a México jugando contra Argentina. ¿No? Uno ya agarra cariño al país y mucho respeto también, así que bueno, va a ser un lindo encuentro. Y bueno, el que gane va a ser el mejor, pero bueno, sabemos que es un deporte y siempre con la gente de México va a estar súper bien, obviamente. Y bueno, pues las malas noticias también, o lo que nos pone tristes, ¿no? Porque ya todos nos estábamos frotando las manos, era con el equipo de Tigres que iba a enfrentar al Bayern Múnich, pero el equipo alemán ha decidido pues posponer este juego, su gira que tendría en territorio del continente americano, ya no será así y parece ser que sería ahora hasta el siguiente año, en 2023, cuando se pueda dar el juego entre Tigres y Bayern Múnich. Por lo pronto, esta fecha que estaba pronosticada para darse el 23 de julio no será así, así que por lo menos se aplaza un año más este partido si es que se juega. Y bueno, pues ya que no se va a jugar lo que sucede con el equipo de Tigres, quien está viviendo un momento de ensueño, si bien es cierto, no le tocó debutar, bueno, por lo pronto el tener a Marcelo Flores en la banca del Arsenal nos llena de orgullo como mexicanos. Él no pudo estar presente en el terreno de juego jugando, pero con su número 78, calentó, estuvo con las estrellas del equipo del Arsenal y tuvo por ahí la oportunidad de salir al banquillo por primera vez en su carrera dentro de la Liga Premier. Y bueno, pues también en lo que sucede en temas de la selección mexicana, se dio a conocer cómo queda el grupo dentro de la actividad que se viene en puerta con la Nations League. La selección mexicana quedó en el grupo A con Jamaica y Surinam, en el grupo B Costa Rica, Panamá, Martinica, en el C Canadá, Honduras, Curazao, en el D Estados Unidos, El Salvador y Granada. Estos partidos son de la fase de grupos que comenzarán con ida y vuelta en fecha FIFA de junio del 2022 a fecha doble, así se dio a conocer después de haberse realizado el sorteo. Y bueno, pues también ya se habían filtrado algunos uniformes que podrían ser los que utilizaría la selección mexicana. Podríamos decir que este sí va a ser el que utilizarán en el próximo Mundial de Qatar en noviembre y diciembre.
¿Le gustó? ¿No le gustó? A mí me parece que también ya no hay mucho que hacerle esas plumas tipo Quetzalcóatl, no lo sé. Es el uniforme verde, que por lo pronto el color tradicional regresa. Por lo pronto el uniforme verde regresa hacia la selección mexicana. Perfecto, bueno, pues ahí quedó este uniforme. Oye, Nayeli, espérame, no te me adelantes. A ver, respira. Ya me quieres correr, yo sé que no te gusta interactuar conmigo, pero yo quiero platicar contigo. A ver, relajada, respira. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Te gustó el uniforme de la selección mexicana? Más o menos. ¿No me pusiste atención? Más o menos. Ahí está, te la pongo otra vez de nueva cuenta, gracias a la producción. Mira, la verdad no, las líneas estas que vienen aquí como a la altura del pecho, ¿qué serán, Rafa? Son como, vienen siendo como tipo plumas de Quetzalcóatl, okay, y todo ese tipo de cosas. Pero sí será de un Quetzalcóatl o como un águila, ¿no? Porque, ¿qué será? Mira, pues está atractivo, está bien, está bien. Pero ¿te la pondrías? Yo sí me la pondría, si hay 2XL, claro, por supuesto. Porque pues, si no me va a parecer body paint, ¿verdad? Pero, no, por supuesto, pero mira, esa es la de México. Pero ahora te voy a presentar esta, que la verdad, esta sí causó mucha controversia. Okay. Es la del Milan de Italia. Una playera, mírala, mira el uniforme completo. Parece ahí que la pintaron de blanco y así se deslavó, le echaron cloro, así como cuando tú lavas la ropa y que queda así toda manchada y que se desmancha. ¿Esa te gusta o no te gusta? ¿Se te hace rara? Fíjate que sí, o sea, confirmo a la productora que nos dice que está muy guapo el jugador, no sé cómo se llama este jugador. Bueno. Pero fíjate, la playera está muy bonita, o sea, sí parece como que le pusieron ahí el cloro, pero yo siento que es el diseño, obviamente, más contemporáneo y todo, Rafa. No hay que juzgar, obviamente, los diseñadores ahorita, y claro que pues obviamente hay que variarle, ¿no?, a los diseños. Pero me gustó en estos casos, pues obviamente más la de México a comparación de esta, ¿no? Mira, déjate explico el diseño, porque todo tiene una razón de ser. Este diseño fue muy criticado en redes sociales, mucha gente empezó a decir que feo, que por qué lo hicieron de esta manera. Bueno, durante un viaje a Sudán del Sur, el fotógrafo Jan Graup conoció a un niño que vestía una camiseta de Milán que estaba muy dañada, muy deteriorada, y el fotógrafo, que es fan del club rosonero, le dijo que se la intercambiaba por otra nueva y que le diera a cambio ese jersey que tenía en muy mal condiciones, y era del Milan, obviamente, y lo intercambió, y ese jersey lo tienen en el museo, que te voy a presentar el jersey por ahí si lo tiene en producción, el SS, mira. Ay. Entonces tiene historia, lo tenía todo todo pues ya inservible prácticamente, roto con el número de Balotelli y demás, y pues lo tienen en el museo y esa es la historia. Están rindiendo homenaje con este uniforme a toda la comunidad de niños de Sudán del Sur que son de escasos recursos y que no tienen para un uniforme, y Milán de esta manera les rinde homenaje. No, pues entonces ya de plano nos gustó obviamente más la historia y el diseño de Milán, porque obviamente hay un trasfondo detrás, y claro, qué bonita historia y qué bueno que lo tengan en el museo. Brindemos por los niños de Sudán. Claro. Es lo que tenemos en los deportes. Ahora sí ya me puedes chispar si tú quieres. Bueno, muchas gracias, Rafa, por esta información. Gracias, buenos días. Hasta luego. Y ya se encuentra listo del otro lado del estudio Poncho Pérez y los espectáculos. Oiga, hoy se me pescó con té, no es utilería, ¿eh? Hoy sí traigo té de verdad, la verdad. Oiga, bienvenido a la sección de los espectáculos en esta mañana, porque se me andaba atorando el té. Ya no sabía ni qué le voy a decir. Pero llegamos a la información de los espectáculos en esta mañana de martes. Traemos mucha información. Oiga, fíjese que le cuento que el día de ayer las señoras de Pandora y Flans estuvieron aquí en la Sultana del Norte porque vienen a promocionar la presentación que tienen el próximo 29 de abril, justamente aquí en la Sultana del Norte, dentro de la Arena Monterrey, donde vienen con su inesperado tour. Ayer de verdad es que llegaron, pero miren, platicadoras a más no poder. Siempre son así. De repente, como muchos artistas, no traen ganas de responder algún tipo de cuestionamiento. Pero ayer fíjese que le preguntamos acerca del tema de Sasha Sokol y Luis de Llano, esta denuncia que todo el mundo ya sabemos que hizo la exintegrante de Timbiriche hace un tiempo y se fueron como hilo de media. Nada más le hicimos una pregunta, se aventaron 10 minutos hablando del tema y no solamente hablaron de la situación de Sasha, sino dijeron realmente todas las mujeres hemos sufrido acoso en nuestras vidas. Ellas dijeron que también lo han sufrido, incluso estuvieron compartiendo algunos momentos, por ejemplo las señoras de Pandora, que hace años en un inicio un fanático subió al escenario y les agarró las boobies a las 3.
mujeres. Así dijeron, dijo, oye, espérame, pues que son nuestras boobies, porque suben, agarraronlas. Pero bueno, platicaron de esto y mucho más. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron ayer durante la rueda de prensa. ¿De qué manera Nancy Pandora apoya a Sasha por la situación que pasó? A Sasha, fíjate. Déjate a Sasha. A todas las mujeres que han sido abusadas, esas mamás que gritan, que destruyen, que golpean, caray, ¿cómo no se van a manifestar si a una hija le hicieron daño, la mataron? Pues, ¿cómo no? O sea, yo apoyo al 100% a esas mujeres que luchan por la justicia, solamente es por la justicia. Que luego dicen, ay, pero ¿por qué tanto tiempo después? Porque cuesta mucho trabajo. Sí. Hablar algo así, cuesta trabajo. Reconocer algo así, hacerlo público, hablarlo, no es tan fácil. Entonces, no solo para Sasha, como dice Maite, Fer, para todas estas mujeres que han tenido ese valor, tal vez no tan públicas como Sasha, pero sí mujeres que han tenido valor de levantar una demanda en contra de alguien que hace 30, 35 años. Bueno, ahí está. De verdad que estuvo bastante interesante la plática. Estuvimos como 50 minutos platicando, pero mire, echando el chal, todavía terminaron. Y terminaron porque las cortaron. Si no, lo hubieran seguido. Dijeron, ¿faltó alguna respuesta? No, hombre, nos respondieron a todos. Nos dieron un feria de más, como se dice. Pero bueno, el próximo 29 de abril llegan aquí a la Sultana del Norte, dentro de la Arena Monterrey. Vamos a cambiar de información. Platiquemos ahora del rey del acordeón, Ramón Ayala. Y es que el día de ayer, bueno, estuvo pues dándose a conocer un video de una caída que sufrió el cantante el pasado domingo durante un festival, el Border Fest, que se llevó a cabo pues justamente en la frontera de los Estados Unidos, donde hubo muchos famosos, y de repente ahí estamos viendo ese video donde estaba terminando de cantar y que se nos va pa' afuera, pa' el suelo. Así fue a dar al suelo, y bueno, aunque en algún momento obviamente llegó la preocupación, ahí se levanta, luego lo ayuda a levantarse, después se ríe, dice, oigan, pues es que me sentí de repente medio mal y me fui para atrás, así dijo el cantante. Pero lo que es cierto es que ayer también por la tarde estuvo lanzando un video donde platicó un poquito más qué fue lo que pasó, así lo dijo en sus redes sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Ramón Ayala. El día de ayer estuve trabajando precisamente aquí en mi pueblo, que es Hidalgo, Texas, en el Border Fest, y tuve un pequeño problema que se me bajó la presión y todo esto. Quiero decirles que no se preocupen, todo está bien, estoy muy bien de salud, y así es que los esperamos las próximas actuaciones que tengamos nosotros pendientes, y decirle a nuestro público que todavía hay mucho Ramón Ayala para siempre. Bueno, dijo para siempre, yo creo que quise decir para rato, ¿verdad? Pero ahí están las declaraciones justamente de don Ramón Ayala, quien está bien, dice, solamente me siento un poquito mal y aquí estoy para las próximas presentaciones. Vamos a cerrar este bloque de espectáculos ahora con Cristian Nodal, quien sigue dando mucho de qué hablar. En los últimos días ha sido titular y no por buenas cosas. Recordemos que la semana pasada le fue mal cuando no llegó a un concierto en Colombia, y bueno, pues el lugar donde se iba a presentar fue prácticamente destrozado por la gente que estaba bien enojada porque el cantante no llegó. Bueno, pues ahora la famosa revista TV Notas, que es muy polémica, comparte esta nota: adicto al sexo, drogas y alcohol, Cristian Nodal vive la vida loca, perdóneme usted, y derrocha su fortuna en escorts. Bueno, pues esta entrevista o esta nota que trae la revista TV Notas, aparentemente, como siempre aplica, estuvo entrevistando a una persona cercana, y lo decimos entre comillas, al cantante, y estaba diciendo que sí, que trae muchas adicciones al sexo, a las mujeres, a todo, y que por eso está llegando tarde a algunos compromisos o simplemente no está llegando. Lo que es cierto es que sí hemos visto en sus redes sociales que de repente, por ejemplo, tiene una presentación hoy en Monterrey, es un decir, ¿verdad? Y una hora antes está en la Ciudad de México en alguna reunión o con alguna chica, y después dice, ya nos vamos para Monterrey. Dices tú, ¿cómo demonios te vas una hora antes si estás de una ciudad a otra para ofrecer una presentación? Bueno, él ha tratado de justificarse cuando pues se incumple justamente con algunas de sus presentaciones, y ahora es lo que trae la revista TV Notas, que aparentemente pues están batallando mucho con él porque las adicciones lo están perdiendo en el camino. Y bueno, pues esta nota ya está dando mucho de qué hablar, a ver si responde a través de las redes sociales. Lo que sí es que ha sido muy criticado, como le mencionamos, porque o ha llegado tarde o no ha llegado a sus últimas presentaciones, y dicen que es por este motivo, por las adicciones que tienen al sexo, a las drogas y también a las mujeres, así están diciendo en las redes sociales. Así que bueno, pues será verdad, será mentira, esperemos que el cantante dé alguna declaración a través de las redes sociales. Esa es la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado.
Muchas gracias, Poncho. ¿Y usted qué piensa referente a esto de Nodal? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, pues escríbanos también referente a este tema y a más. Nosotros, precisamente siendo las 11 de la mañana con 14 minutos, despedimos este noticiero sin antes, obviamente, pasarles este WhatsApp, este número al cual usted se puede reportar con nosotros, pasarnos anomalías que estén pasando en la zona metropolitana. Vamos a dar lectura al número 812-3522-22, 812-3522-22, al cual puede escribirnos y obviamente decir lo que está pasando, denuncias en las calles, algo que nos quiera comentar referente a esto y nosotros estaremos dándole toda la atención necesaria. Nos despedimos, pero no sin antes decirles que nos vemos a las 12 del mediodía aproximadamente con el corte informativo. Nos vemos.